está tropicando, ¿no? Oye, Susa, la verdad es que el año se ha ido como amarillo y boca vieja, ¿sabes? Porque las navidades están... ¡Cora que me dejen con la palabra en la boca, oye! Oye, que me revienta eso, ¿ah? ¿Eh? Oye, las navidades están a la vuelta de la esquina. Adiós, Bifania, que usted quiere que lo pongan los reyes. Ay, María, qué graciosita. Mira, mira lo que dijo la negra esta. ¿Qué quiere que le pongan los reyes? ¿Vieron? ¿Qué quiere que le pongan los reyes? Un chiste de doble sentido, ¿ah? Qué graciosita, ¿eh? Que te pongan a ti, a mí que no le pongan nada. Mira, y oye lo que te voy a decir. Ahora, yo desearía, ¿sabe qué? Año nuevo, que tú dejaras de ser mi socia, ¿ah? Porque para ver si la gentucería, la gente de orilla, la cafrería, la zahorria que me tienen hasta aquí, dejan de meterse en este negocio. Oye, ¿qué culpa tengo yo de eso? ¿Qué culpa tiene este? Claro, yo no tengo culpa de que tal te venga. ¡Tú eres la culpable! ¡Tú eres la culpable que te pasas amamantándonos a todos, a esos tecatos, a todo el mundo! Ellos son clientes como cualquier otro. ¿Lesna es que cliente? ¿Tú claro. sabes que la cambucha esa, mira, la apestosa esa, ¿eh? ¿Tú te crees que va a ser clienta, ¿eh? ¿O el baby chamú que tienes por sobrino, ¿eh? Acuérdese que hay que ayudar al necesitado. No hay que ayudar al necesitado. Mira, Cristiana, estamos en Navidad. Hay que ayudar al necesitado. Por eso es que está este país como está. Porque te pasan dando cupones y amamantando los vagos. Y yo hablé con Lela y le dije, Lela, ten cuidado, Lela. Ay, Lela. Dios, Clara, que te está quejando de lo que está mandando aquí son los populares. ¡Ay, Dios! Pero quien trajo aquí los cupones fueron las turbas republicanas. Feje fue, Feje los trajo, Feje fue quien trajo los cupones. Y no me porfíes a mí, y no me porfíes a mí. ¿Qué te pasa a ti? Tío, bendición. ¡Venga, Carlito! ¡Bendición, Titi! No me digas, tío, centella. Ábrelo. ¡No me toques, que me manchas la guayabera! Ahí. ¿Qué es eso? ¡Centella! Esconde eso. Esconde eso, centella. Y oye lo que te voy a decir. Mira, bolebrea. Yo no soy tu tío. ¿Por qué yo no tengo negros en la familia? ¿Y tu abuela dónde está? Ah, en la Rambla en Ponce. Sí, en la Guancha. Dime, en la Guancha allá. En la playa de Ponce, dejen el cementerio acá que se mueren tres veces. Se mueren por la muerte natural cuando le entierran de agua y después lo pican los bueyes. ¡Ah! ¡Fuera, gata! Allá es que está la abuela. Olvídate, Titi, yo le hago caso. Si yo lo que vine a acordarte fue que me guardara un burlito de pavo. Adiós, okay. Claro que sí, mijo, yo te lo guardo. Te fija, mira, negra socialista. ¿Qué? Te fija, vienen por ti. ¿Eh? Claro, porque yo los atiendo bien. La verdad, porque los amamanta. ¿Eh? Él quiere un burlito. Un burlito. Te voy a guardar la ponzoña para que te la fume. Pero, ¿eh? Y yo, mira cómo llora, parece una foca figa. Qué lindo. Animales en extinción, los manatíes se están extinguiendo. Pero, nene, no olvídate que yo te guardo el mulito. Está bien, Titi. Me voy a virar el mondón con el viejo este. Ah, Titi, no le echo mucho adobo, ¿sabes? Porque me da CD y lo repito. Sí. No te quiero ver yo repitiendo al lado mío un eruto de este negro. Eso debe... Tacho, sacude. ¿Te fijas lo que te estoy diciendo? ¿Eh? ¿Te fijas lo que te estoy diciendo? Tú los amamantas y... Oye, me encocora, me encocora que me dejen con la palabra en la boca. A un bagazo, bocazo. ¿Qué pasa? ¡Sapo, munra, puerco, hediondo, impotente! ¡Bola y cebo! ¡Vamos, patrón! Oye, negro, ven acá, que te tengo que decir algo, ven acá, lo último. ¿Tú sabes lo que le pasó a la Tony? Le ha dado artritis en el dedo. Lo que tiene es una piedra en el dedo. Eso es una estaca. Ten cuidado. Ten cuidado porque no tiene flexibilidad. Eso está así. Está así. Ten cuidado, ¿verdad? Doña Chucha. ¿Cómo está? María. ¡A María! Ya. Mira, te llenaste la boca de manteca. Ya estaba. No, mira, esa es una mujer seria. Esa es una mujer trabajadora y decente. No como tú que eres un pago, chico. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, ¿y usted? Muy bien, cada día más rico, mejor hembro. ¡Qué nota! ¿Va a seguir? Usted sabe que, oye, esto de sanguíneo me tiene loco. ¿Sí? Yo no te lo dije a ti.
¿Tú no te enteraste? Negro, lo de Sanguinín está acabando conmigo. Desde las 5 de la mañana estoy metido ahí en el muelle buscando 5 vanes de pavo que compré. Eso, ven acá. Qué chon eres, ¿eh? Mira cómo está Cuco. Mira cómo tengo a Cuco. Mira para allá. Mira para allá. Vengan a Cuco Place. Vengan a Cuco Place. Aquí le horneamos un pavito sabrosito. Y se lo horneamos ahí, en el frutabomba. Mira, ahí, mira para allá, mira para allá. Ahí, 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 en el frutabomba se lo horneamos. Sí, señor. Bueno. ¿Qué? ¿Quieres uno? Seguro, sí, dame uno. ¿Quieres salir conmigo? No, no, ¿dime no, algo? No, no, no. ¿A cuánto es la libre pavo eso? La libre pavo, bueno, es a peso, si es plain, a 15 si es con premio. ¿Viste? Pues, dame 20. Uno. ¿Viste? Dame ¿viste? Uno. ¿Viste? Pues déjame hablar, chico, dame uno con premio y uno plain, ¿está bien? ¿De cuántas libras? Dame lo de lo que tenga, lo más pesado que tenga ahí. Tengo unas 20 libras. Pues dámelo para acá. 20 libras para darle de comer a Bayamón. Está bien. Espérate, no, págame, te doy el receta. Toma. Okay. Vete, cógelo allá adentro, viene. Próximo, next, viene. ¿Viste eso, viejo puerco? Sí, ya lo vi. ¿Oíste? Oíste, y eso que Cuco no sabe leer ni escribir, ¿sabes? Uh-huh. Si ese hombre, hubiera ido al high school nada más, sería más grande que Donald Trump, por negro, ¿sabes? Sí. Más grande que Henry Ford. Sí, pero ni Henry Ford ni Donald Trump vendían droga. ¿Tú viste eso de los pavos con premios? Esos pavos rellenos. Mira, yo estoy seguro, por mi madre santa, que esos pavos, no los adoban con orégano, los adoban con marihuana, con crack y con perico. Mira, métele un canto a ese pavo para que tú veas. Vas a salir tripeando y volando por ahí a jebatá. ¡Qué sucio es! ¡Tranquila! ¡Tranquila ahí! Yo creo que eso es tremenda idea, eso doñarlo gratis. Pero cómo no va a ser tremenda oferta. Mire, yo compré cuatro vanes completos. ¡Cuatro vanes! Y me regalaron un van, son 5. Por eso es que puedo dar los precios esos. Sí, sí. Por eso. Le jobaste el negocio a Andrade, con los furgones. Andrade, se lo robé. Andrade, se lo robé. Deja que Maravilla explote, que te veré a ti envuelto. Te van a mandar para la federal, Ojalá Maravilla explotara de verdad, con todo y agua y colonia. Que tú eres que va a ir para adentro, porque yo sí te voy a chotear a ti a Pánfilo, el viejo de la esquina. A ti, ustedes sí. Ellos son populares, lo que te pasa. Botigando en el pocito dulce, pasándole la luz por debajo de la mesa, muchachita de 15 años. Yo conozco la mecánica. Negro, yo no puedo perder más tiempo contigo aquí. Yo tengo cosas que hacer. Voy a preparar una tremenda cena que voy a dar. Esto es cuestión de un espíritu navideño y de dar gracias. Así que está tranquilo, ya tranquilo. ¡Mami! Sí, Rolandito. ¡No me digas más, Rolandito, chica! Es que mi es papá. ¿Pero qué papá de qué? ¡Así es, así es, trabajo! Oye, ¿tuviste eso? ¿Tuviste eso de cena? Pues claro, la de pavo. ¿La de pavo? Yo voy a averiguar, voy a sacar la información a Maggie, a la putranca. Yo tengo que saber los pormenores. Falta de apetito. Mi comer es poquitito. Si son sorullos 14, si son plátanos 12, que sean regularcitos. Y me como 20 quesitos que valgan siquiera real. Me como para empezar 15 o 20 macarelas y paso el día como quiera en teniendo que almorzar. ¿Qué te parece, Fabuloso. Fabuloso. Único y espectacular. Deja de estar analizando, diabla. Si yo lo que quiero es comerte un muslo de esos de pavo que tú tienes. Por favor. Estás buena, cada día está más bella, potranca. Que fue, gracias. Abusadora. Siempre mamazonga. No te me acerques así, porque... Criminal, no te me acerques así. Tú no me conoces a mí. Porque te conozco, es que lo dices. Tranquilito. Oye, te vi la más peladita antier con el alcalde, Te iban a dar
A los aretes le iba a dar moho, estaba pelada caca, ajá. Pues no pienses mal, no pienses mal, que el señor alcalde es de lo más nice. ¿Sí? Pero nada más que eso, ahí no pasa nada, tenemos química. Ten cuidado, tenemos química. ¿Química? Mira, ten cuidado a esos niveles, siempre se saben las cosas en las elecciones. Mira lo de maravilla, pues ten no cuidado, ten cuidado. Señor, a mí no me importa porque yo no tengo nada con él. Aunque no estaría mal ser la primera dama. Qué chona eres, ¿eh? Mira, negrita, a lo que vine. Sí. Siéntate, donde va el dedo. Siéntese ahí. Uy, otra vez, que está tan buena. A ver. Testigo. Le pregunto. ¿Es cierto que el cubano ese, el vampiro tiene una jarana aquí pronto? Bueno, podría ser, es posible, quizás. Yo creo que esta hija de Cartagena, no te entiendo nada. Centella, oiga, al grano. Bueno, pues es cierto. ¿Cómo? Sí, vamos a ofrecer una cena al pueblo, una música típica y todo. Y esto va a estar encendido desde aquí hasta el Cuco's Place. ¡Qué barbaridad! Pero yo no me voy a quedar atrás. ¿Oíste? Yo voy a ver qué me invento. ¿Ah? Porque no puedo quedarme atrás con el cubano ese. ¿Ah? Pero antes de irme, a ver qué me invento. Espera un momentito, mira. ¡Ay, Dios! El pingüinito a lo Nelson Ned. ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor no comemos vivos. ¿Por qué será? Y es la... ¡Cállate la boca! ¡Hay que... hacer algo, el colmillú ese estaba para preparar una jaranga allí, y bueno, imagino que invitará un montón de tecatos y boliteros, son sus amigos, ¿entiendes? ¿Está hueliendo? Chacha, lávate la boca. ¿Qué? Oye, la boca que se llama pasta de dientes. Esta, ya prepararon el pavo, esta. El pavo no es para la gentuza. Ah, si quieres pavo, vete para allá, para Cuco's Play con... ¡Échate para allá, capo! ¡Estás a diablo! ¡Bendito sea el señor! Yo lo único que te voy a pedir es que me dejes las ponzoñitas, porque si no, tú sabes lo que va a pasar. ¿Qué? Que me pongo triste. Ay, fíjese, Epifanio, eso sería buena idea, de hacer una cena e invitar a todo el mundo, a toda la gente de nosotros. Ah. A la gente que viene todo el año aquí. Eso es verdad, esta. Entonces yo puedo ayudar a todos ustedes, entonces me dan la comida. No me ayudes, nada, mire, váyase para el infierno, que me tienes hasta aquí con esa peste abundado que tienes encima. Epifanio, dame 30 chavitos para comprarme una alita picante. ¿Tú quieres una alita picante? ¿No quieres una bolita picante? No. ¿Mm? ¿Mala fe qué es? Oye, tengo una idea. ¿Qué idea? Voy a hacer una cena de sanguíneo. ¡Ay, qué idea! Copión, pero esa es buena idea, porque así hacemos una cena e invitamos a todo el mundo. Todo el mundo es mucha gente, ¿entiendes? Yo voy a invitar gente selecta, gente exclusiva. Bueno, la gente exclusiva es que es la gente como Cambucha, Cano, la gente que viene aquí. Cambucha, Cambucha, diabla. No, gente como Hernández Agosto, Cuchín, Lela, Dígalo, Ronnie. Ay, picaste por donde me duele, bandolera. Olvídate, estoy preparando la cena esa que voy para allá a invitarlos. Y yo soy popular. Y que esa gente no tuviera nada que hacer. Ya que el alcalde pruebe esta comida, se va a chupar los dientes, me voy a ganar toda la subasta del año. Esa gente ya debiera haber llegado. Yo estoy más ya. Ponlo suave, tú sabes que los populares trabajamos 24 horas y además lo más seguro debe estar en las vistas. Y tú sabes que Rodríguez Negrón no entiende tres pepinos nunca. ¿Ah? O sea que hay un choque PDP que son brutos. Ponlo suave. ¡Ya, ¡Qué
¡Qué grande eres! ¿Qué pasa? Llego, yo tengo hambre, brother. Oye, verás, verás. Oye, Coco. Vamos a comer, ¿qué pasó? Jefe, le tengo una mala noticia. ¿Pero cómo mala noticia de acá, chico? ¡Bendito los pavos! ¿Pero cómo va a vender los pavos, chico? ¡No hay pavos, jefe, no hay pavos! ¿Entonces qué vamos a comer nosotros? Pues, mira, veo, hazte par de sándwiches cubanos. ¿Qué sándwiches cubanos de acá, chico? Búscate mejor una medianoche o algo de eso. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué sándwiches cubanos hablas tú a esta hora, chico? Chico, yo no sé. ¿Cuánto con es mía? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más grande! ¿Tú sabes lo que es? Tranquilo. Déjame pensar a ver qué cosa se me ocurre. Espérate, déjame ver. Yo desde que desprecié a tanta gente. Déjame ver qué se me ocurre. Déjame, espérate. Si nosotros metemos, bueno, buscar un lechoncito, matarlo, hacer algo. No aquí, hay necesidad de eso. No hay necesidad. Yo he recibido una lección en estos días. Precisamente hoy. No quise invitar a Cambucha ni al negro este, que no tienen nada que comer, y me puse a invitar a gente que sí tiene para comer y para gastar, y me fallaron, pero quiero compartir el pavito con todos ustedes y darle gracias a Dios, ese gran poder de Dios, por estos buenos amigos que tengo. ¡Y que siga la fiesta! Sí, también yo soy tu amiga. Sí, pero no me abraces, que apesta. ¡Ave María!